Buenos días a todos. Gracias por la atención a esta invitación a este curso corto, que es parte de todo el curso extensos de OPEX. La idea de por qué estamos haciendo este curso corto es porque hay algunas universidades interesadas en que sus alumnos participen y aprendan rápidamente el tema de modelamiento matemático utilizando OPEX. Entonces, por dicha razón, vamos a tener 12 clases que yo llamo virtuales presenciales, que más que clases van a ser conversatorios, en los cuales esperamos yo resolver dudas relacionadas con todos los temas que vamos a planificar en el curso. Entonces, básicamente voy a charlar un poco sobre la modalidad del curso, de cómo lo vamos a dictar y de qué requisitos tenemos para que el grupo pueda trabajar en equipo. Entonces, primero, todas las personas que participen en el curso deben haber instalado OPEX para la próxima reunión. Entonces, básicamente, la próxima reunión será el próximo viernes. Las clases inicialmente están pactadas para ser lunes y viernes a las 11 de la mañana, tratando de cubrir un amplio rango de personas interesadas en diferentes países en aprender un poco acerca de OPEX. Entonces, van a ser horas, más o menos está planificado, 2 horas de charla. Para las charlas es muy importante que las personas, para que tengan un aprendizaje real, hayan leído previamente el material. En estas clases, yo llevo en esto dictando cursos virtuales por más de 7 años. Y la conclusión que tengo es que cuando el alumno ve por primera vez el material en la clase que uno está dando, la asimilación es mínima. Porque uno, cuando está trabajando virtual, pues trabaja muy rápido, cubre mucho más tema del que hubiera cubierto en una charla presencial directa. Entonces, al final sobra tiempo, por un lado, se ha pasado todo, pues por lo menos en mi caso, todo viene preparado en PowerPoint. Entonces, uno pasa muy rápido, la persona no tiene tiempo para pensar las preguntas. Y al final, cuando uno pregunta qué preguntas hay o qué dudas se tienen, pues lo que se debe concluir es que hay una gran cantidad de dudas, pero que no hay tiempo para estructurarlas porque ni siquiera se hizo pausas en la clase. Entonces, eso me ha llevado a mí a cambiar el esquema radical de comunicación. Los cursos se preparan, yo preparo las conferencias previamente, muchas se han grabado en vivo y a lo mejor se les invita a una que otra conferencia que haga falta, que se vaya a grabar, a que asistan a la grabación, pero muchas de estas conferencias yo las he grabado solo, con la expectativa de que el alumno lea el material y vea el video antes de la clase. O sea, aquí la tarea se hace antes de la clase, no después de la clase. Y prepare sus preguntas. Lo ideal es que me envíe las preguntas que él quiere que se traman, los problemas que se tienen, que se envíen, ¿sí? Básicamente para que se puedan resolver para que se puedan resolver durante la clase. Perdón un segundo. Aprovecho para pues ustedes que están acá, es el resultado que han leído bien las instrucciones que se dieron. Hay personas que no leen las instrucciones. Yo sí vamos a tratar de seguir las instrucciones que indicaban claramente que la clase se iba a dictar por este link y no por el otro link. Entonces, básicamente, volviendo al tema y concentrándonos,
Entonces, yo esperaría que en las clases previamente usted venga con preguntas concretas. Es más, hoy al final de la clase, si hay personas con preguntas concretas, pues entonces las entraremos a resolver. Pero es mejor que también yo conozca esas preguntas con tiempo para poder ver si son deficiencias del material o que hay que aclarar el material o crear más material. No hay ningún problema en crearlo. Dado de que el interés máximo que se tiene es que el curso sea lo más exitoso posible. Y eso es un interés, espero, de ustedes, pero fundamentalmente es un interés mío. Porque pues estamos en todo el proceso de que conozcan nuestras metodologías y nuestras tecnologías. Entonces, esa va a ser, digamos, en rasgos generales la orientación del curso. Se les recomendó que vieran unos videos. Yo voy a contarles qué es lo que deben tener. El primer video que viene en el mismo material de LinkedIn, hay un que es el video de introducción del curso, que tiene lo que en otras ocasiones yo doy como primera charla, que acá ya está grabado y por lo tanto se les sugiere que lo lean. Yo voy a mostrar algunas cosas importantes de Optex. Más bien, entonces, dentro de ese material, del material del curso, voy a ir a un segundito, cambio de. Dentro de este material, espérate un segundo, un segundo. Ok. Hay una página en LinkedIn donde se ha hecho la promoción del curso y donde está la información fundamental. Se espera que buena cantidad de las personas hayan entrado o hayan pasado por acá. Entonces, aquí está lo que va a ser el curso, la doble inscripción. Y aquí vienen unos documentos que me parece que son importantes. Lo primero que yo les voy a recomendar. Optex es el resultado de una metodología de hacer modelos matemáticos. Que termina siendo una tecnología que es Optex y que ha dado pie a pensar la programación matemática de una forma diferente. Entonces, lo primero que considero que es importante y conveniente para los participantes es que, dado que yo soy el creador de Optex, conozcan cómo pienso, porque en Optex se van a reflejar las formas de cómo yo pienso que se deben hacer modelos matemáticos. Optex no es una herramienta nueva. Yo llevo haciendo modelos con esta filosofía ya pasan los 30 años. En el año 1991 se desarrolló la primera versión de Optex y en esencia no ha cambiado su direccionamiento. El direccionamiento que se tenía sigue siendo el mismo, sino que en ese momento esa versión era en un lenguaje que se llamaba Clipper, no trabajaba sino con bases de datos DBase, pero ya en esa versión se comenzaba a ver varias necesidades. Era la primera de tener una metodología para hacer modelos matemáticos que yo ya he llamado modelamiento matemático estructurado. Entonces, ese modelamiento matemático estructurado no es más sino poner normas al desarrollo de los modelos matemáticos. Lo que encontramos en el ambiente de hacer modelos matemáticos, en mi opinión, es que por alguna razón propia de quienes hacen modelos o de quienes hacemos modelos matemáticos, como profesión o como profesión de enseñanza, no tenemos reglas. De alguna forma u otra pensamos que esas reglas no son importantes y que lo único importante es el qué hacer de los modelos. Sin embargo, si miramos todas las tecnologías informáticas, pues lo único que tienen son reglas. O sea, si no se tienen estándares que se respeten por todas las personas que quieren incursionar y compartir y crecer más rápido en una tecnología, no es posible que dicha tecnología se dé. No va a ser posible, o sea, no es algo que no lo vamos a poder tener. Y el ejemplo que yo siempre que noto es el caso de los sistemas de información.
al año 1980, previo a los 80, realmente a mediados de los 70, ¿sí? Todd, creo que de apellido de investigadores, Todd, en IBM, comenzó a hablar de los sistemas de información relacionales. En IBM, hasta ese momento, todo el mundo, por lo menos cuando yo tomé el curso de sistemas de información 4 años antes, pues lo que me enseñaban era un montón de métodos diferentes de cómo armar y cómo conectar los datos y cómo consultarlos, hasta que IBM, en IBM, se me va ahorita el nombre del investigador, básicamente propone hacer los sistemas de información con base en el álgebra relacional, en todo lo que son los sistemas de información relacionales. Eso se volvió un estándar, lo aceptaron todas las compañías y llegó a ser tan estándar que se crea el SQL, que es el Standard Query Language, y en definitiva, eso le dio salida a que los sistemas de información crecieran y se multiplicaran. ¿Por qué? Porque había estándares y entonces ya nadie podía hacer un sistema de información que no hablara con otro o con un sistema de información propietario. Hoy en día los modelos matemáticos que se hacen son propiedad del que los hace. Los hace y él los entiende y él los maneja, pero si uno tiene una compañía que trata de hacer modelos, ¿sí?, que está tratando de hacer modelos matemáticos, pues resulta que cada programador que contrate, cada modelador que contrate tiene su estilo y uno va a tener, si tiene 1,000 modelos, 1,000 estilos, y eso va a ser imposible de mantener eficazmente. Lo que se termina es que todos terminan trabajando sobre un solo código fuente que termina siendo una torre de Babel, y queda, es muy difícil de mantener y fundamentalmente es prácticamente imposible de cambiar el rumbo de ese gran ejecutable que ahora hace de todo. Lo que yo aprendí a hacer fue a ponerle normas y entonces acepté los sistemas de información como la mejor forma de normalizar todos los datos y por lo tanto aprendimos en Optex a hacer modelos matemáticos con base en sistemas de información. Y entonces aquí podemos ver la interfaz que ustedes van a tener que aprender a manejar para hacer modelos matemáticos. ¿Sí? Esta es la interfaz. Aquí yo voy a entrar a cualquier modelo matemático. Voy a demostrarles algunas cosas en vivo de lo que vamos a encontrar. En esta interfaz, cuando yo voy a hacer modelos, pues selecciono un camino. ¿Sí? Este camino es el camino que me va a llevar a 2 partes del modelamiento, del modelamiento. Uno, lo que vamos a llamar las definiciones matemáticas básicas, y otro, los conceptos avanzados. Pero todo lo que vamos a encontrar acá va a estar relacionado con sistemas de información. Aquí lo único que vamos a hacer es navegar, y aquí tengo, espero que vean más o menos, porque la letra debe ser muy pequeña, desafortunadamente eso no se lo hemos arreglado. Pero básicamente esta es la tabla de índices que voy a tener en un modelo matemático. La forma de hacer modelos matemáticos en Optex es hacer álgebra fundamentalmente, es escribir álgebra, lo que yo llamo álgebra industrial, que no es diferente de la álgebra del colegio, sino que es mucho más avanzada. Para las personas y para los estudiantes jóvenes que estén comenzando a aprender a hacer modelos, porque aquí vamos a tener más o menos 2 o 3 tipos de personas haciendo modelos, básicamente uno son los aprendices que quizás no tienen dominio y no tienen maestría en el manejo del álgebra, de lo que se llama el álgebra industrial. Yo les agradezco que me informen quiénes son para que quizás hagamos, yo les indique cómo aprender y quizás tengamos 1 o 2 sesiones orientadas a hacer álgebra industrial, a aprender a escribir álgebra. El éxito de un modelo matemático es tener buena álgebra y el éxito de un buen modelador matemático es aprender a ser artista del álgebra, a pensar bien y a pensar rápidamente las situaciones, a darle vueltas, a aprender mejores situaciones, formulaciones que funcionan mejor que otras, sin embargo, siendo equivalentes. Entonces, básicamente, eso es importante para ese tipo de estudiante. Luego tendremos un estudiante medio,
nivel ya estudiante graduado, estudiante terminando sus estudios o en época de maestría, que ha aprendido a manejar bien el álgebra, que ya tenga algún conocimiento sobre el modelamiento matemático. Y entonces esa persona pues le tocará hacer, si ya tiene experiencia haciendo modelos con otros lenguajes, que es lo ideal, pues le tocará hacer un switch, un cambio en la visión de las cosas. Básicamente le va a tocar pensar que los modelos matemáticos no se hacen arrancando a hacer programas, sino organizando la información alrededor de un sistema de información. Eso será muy fácil de aprender para el aprendiz que no tiene sesgos. Puede llegar a ser difícil e imposible para el que ya tiene una experiencia desarrollada y una gran maestría y experticia desarrollada en una determinada tecnología de optimización. El tercer tipo de estudiante ya es el maestro, el que lleva mucho tiempo modelando, que es un gran modelador, que sabe modelar, pero que normalmente pues está casado con una tecnología y él es un maestro modelando en GAMS o modelando en AMPOL o modelando en muchas tecnologías. Entonces, esa persona le va a tocar cambiar el switch y ahí podemos encontrar unas barreras muy difíciles de vencer, porque es el problema de la edad, ¿sí? Simplemente a todos con la edad nos cuesta cambiar lo que aprendimos, ¿sí? Yo aprendí a montar en bicicleta muy joven y dejé de montar en bicicleta mucho tiempo. Y yo me negaba a volverme a montar en una bicicleta porque me daba miedo. Y yo no quería cambiar y ya. Y si me hubieran dado la bicicleta en la cual montaba cuando era joven, yo me hubiera sentido más seguro al comienzo que cuando comencé a montar una bicicleta con cambios y que la miraba y no entendía muchas de las cosas que estaba haciendo. El cambio de tecnologías es una barrera que hay que superar si queremos ser modernos. Por ejemplo, yo ahorita me enfrento a un cambio de tecnología duro que ya sé que tengo que enfrentar, que pensaba que iba a evadir, que es el problema entre los computadores cuánticos y los computadores convencionales. Es el problema entre la computación basada en bits versus la computación basada en qubits. ¿Y por qué me va a tocar enfrentarlo? Porque parte del arte de los nuevos algoritmos es saber cómo se están haciendo, cómo son los computadores nuevos, porque habrán algoritmos especializados en la nueva computación. Eso me implica que si quiero seguir siendo un maestro en el arte, pues tengo que aprender, porque si no me tocará contarle a los alumnos dentro de 5 años, mire, así se hacían los algoritmos y no así se hacen los algoritmos. Entonces vamos a tener ese 3 tipos de nivel. Lo que creo que en el segundo nivel va a ser importante para los estudiantes de maestría y de pregrado va a ser aprender a mirar que en Optex tratamos también de dar algunos pasos más grandes, que son el de involucrar las tecnologías de gran escala como parte del estado del arte. Cuando vean el video, ¿sí? El video de presentación del curso, ¿sí? El cual está acá, espera a ver dónde lo tengo, creo que es este, a ver. No, ese no es, perdón. Tampoco es este, no sé dónde va a estar. Entonces, cuando vean el video de presentación del curso, disculpen que no lo tenga, pues van a encontrar que vamos a hablar automáticamente de que Optex también genera modelos ya en tecnologías avanzadas, en metodologías avanzadas como la gran escala. Y a mí me parece que eso es parte del estado del arte por 2 razones. Porque la computación moderna es paralela, no es secuencial, porque los algoritmos básicos que aprendimos se desarrollaron en la época en que era la computación secuencial en sus orígenes, la computación básicamente digital, que es de los años 45-50 y que es de fecha de la cual data el algoritmo más famoso, conocido por todo, casi por todo aquel que le interese la optimización, que es promoción lineal. Danzig, pensó un algoritmo secuencial y eso funciona. Y así seguimos pensando que se resuelven muchos problemas y los solvers, pues algunos pasan a un lenguaje paralelo de bajo nivel,
Pero cuando vemos ya el nivel de modelamiento de alto nivel, pues vamos a encontrar paralelismo en la forma de dividir y de enfrentar los problemas, que son todos los algoritmos y metodologías que llamamos metodologías de gran escala, donde está Bender, relajación lagrangiana, Dunning-Wolf, y muchas formas pues, en las cuales casi todos llegan a lo mismo, entre comillas, es dividir el problema en muchos problemitas para poder enfrentar el problema. Y esa esencia es lo que para mí es el futuro. ¿Por qué? Porque a nosotros hoy en día sí nos ofrecen computadores con miles de CPUs, de miles de procesadores que pueden manejar un problema completo, no que pueden manejar como las GPUs que pueden manejar operaciones básicas. Entonces básica, esa parte es muy importante. Entonces, usted va a estar casado con esa visión de paralelismo y de coordinación de problemas que son el camino que comienza a recorrer también nuevamente Danzig y luego Benders, en dividir los problemas y partirlos, y que algunas personas hemos trabajado, una buena cantidad de personas, porque en el video de presentación del curso, ustedes van a encontrar una gran cantidad de material que muestra que un buen programador matemático, bien formado, pues produce soluciones que no piensa la gran mayoría de la gente. Esa es mi opinión. Cuando enfrentamos para las personas que están metidas entre métodos exactos, como llaman a la programación matemática, y los métodos basados en inteligencia artificial o en algoritmos evolutivos como algoritmos genéticos, colonias de hormiga y todo eso, que se trata de pensar de que los otros son más eficaces porque dan soluciones factibles más rápido, pues lo que en general mi convencimiento hoy en día es que son más, el problema de la ineficacia es parte de un gap que se ha creado en el conocimiento apropiado de la programación matemática. Pero que una persona que conoce la programación matemática con propiedad, que es un maestro en aplicarla, pues definitivamente puede hacer algoritmos mucho más rápidos, mucho más competitivos, y que no hay comparación entre los dos problemas. Eso lo podemos ver acá en algunas partes de esta presentación. Voy a pasar rápido, que esto acá, aquí, me brinqué, esperen un segundito, por acá. Eso que estoy diciendo, pues está sustentado es en esto. Este es el crecimiento de las tecnologías de gran escala hasta el año 2016. Esto ha disparado, este es un crecimiento exponencial. ¿Sí? A mí me tocó comenzar acá cuando no había nadie, cuando éramos muy, muy, muy pocos los que forzosamente comenzamos a trabajar ahí. Pero Optex incorpora todo esto porque yo comencé a trabajar en el año 1990 y ya en el año 1990 Optex generaba códigos automáticos para problemas de gran escala. ¿Y por qué? Porque era la necesidad evolutiva de la persona y de la tecnología para poder sobrevivir en un ambiente en el cual teníamos que resolver un problema en máquinas 386 y 486. No había otra forma de resolverlo. ¿Y eso por qué? Porque eso era lo que se hacía en Colombia. Y eso fue lo que pidió Avari en el año 1990, que le resolviéramos el problema de expansión de su sistema industrial con 18 plantas, 42 líneas de envasado, 300 productos y quería programación mixta binaria en máquinas 386 y 486, que era lo que había en este momento. Pero eso había nacido realmente en el año 1980, cuando teníamos que resolver un problema en serio, la expansión del Plan Maestro de los Recursos Hidráulicos del Zulia en Venezuela, en una máquina de 1 megabyte de memoria RAM y de 10 megabytes en disco. Entonces, no había forma de meter esto acá que no fuera utilizando eso. Eso le da a uno conocimiento. Eso ha llevado a que definitivamente cuando comparamos los rendimientos de hacerlo con Bendes, cuando hacerlo con Bendes, que es este estudio, hay otros, hay casos para todo, pues definitivamente no hay nada que hacer. ¿Sí? Hay casos en los cuales pues, Bendes es 675 más veces más rápido que Simplex. Por lo tanto, la tecnología del día no puede ser hacer Simplex.
La tecnología es hacer simplex, es vender con simplex. Y eso se ha seguido multiplicando. Y hay algo que también es muy importante, la programación matemática, es que hay mucha gente trabajando para ella. O sea, yo gano velocidad cada vez que Gurobi saca un algoritmo más rápido. ¿Por qué? Pues porque mis modelos son más rápidos. Eso no ocurre en las otras tecnologías, en las tecnologías no estandarizadas. Y la programación matemática es un estándar. Entonces, todo eso nos lleva a que es necesario tener una metodología para poder tomar, primero para hacer modelos matemáticos de una manera muy ordenada, de una manera muy rápida, lo que yo, ¿sí? O sea, lo que yo voy a llamar lo que nos genera inteligencia acelerada, inteligencia sobredimensionada con respecto a lo normal, porque simplemente la misma inteligencia trabajando mucho más rápido porque hace las cosas más rápido en todo aquello que es mecánico. Y eso le va a dar más tiempo. Y sobredimensionada porque puede pensar cosas que no se pensaban, que no se pensaban antes. Entonces, ¿eso dónde nace toda esa posibilidad? En comenzar a mirar el modelamiento matemático como un sistema de información. Como un sistema de información en el cual yo tengo muchas componentes, y entonces esas componentes yo las puedo ver desde muchos puntos de vista y analizar qué es lo que estoy haciendo para saber qué es lo que pasa. Y aquí pues yo puedo mirar elementos de este modelo matemático con respecto a los índices, ¿sí? Un ejemplo que voy a mostrar. Estos son todos entidades de un sistema de información, ¿sí? Entidades de un sistema de información orientado a qué? Orientado fundamentalmente, ¿sí? A manejar entidades de un modelo matemático. Eso es lo que está haciendo este sistema. Está manejando entidades de un modelo matemático, ¿sí? Y yo desde acá puedo saber todo lo que tiene este sistema, ¿sí? Con respecto a lo que estoy modelando. Entonces yo puedo saber que para la región origen, para la región, existen estos conjuntos que están relacionados con la región, existen estas variables que están relacionadas con la región, estas restricciones, estos parámetros, estos alias y estos problemas. Y me permite, y le va a permitir a un algoritmo, a un programa inteligente, entender todo lo que está pasando. Y de la misma forma, pues vamos a ver, ahora voy a otra parte. De la misma forma vamos a ver las restricciones, las variables, todo lo que yo voy a ver acá, pues está organizado alrededor de sistemas de información. Todo va a estar organizado alrededor de sistemas de información. Entonces yo también voy a poder consultar cómo están relacionadas esos elementos, cuáles son los índices de la restricción, cuáles son las ecuaciones ordenadas, o sea, puestas en un sistema de información para poderlas manejar, ¿sí? ¿En qué problemas está metida esa restricción? ¿Sí? Y otros elementos. Pero lo primero que va a tener, esto no es la forma tradicional de hacer modelos matemáticos. Esto no es, la forma tradicional de hacer modelos matemáticos es otra. Es simplemente, ahorita la vamos a mostrar porque pues básicamente todo parte a partir de allí. Entonces, yo voy a encontrar que hay todos esos elementos, pues tienen una interpretación algebraica convencional que la tenemos. Que es la que todos sí conocemos, que será esa álgebra industrial, cómo la sabemos describir, cómo la sabemos poner en orden para poder hacer nuestros modelos matemáticos. Entonces, lo primero que le va a tocar hacer a la persona que vaya a trabajar en esta dirección es entender que va a tener que cambiar su primer paso hacia hacer modelos matemáticos. No se arranca. El primer paso para hacer modelos matemáticos siempre es escribir en alguna parte, en la pared, en el tablero, en las formulaciones. Así arrancamos, ¿cierto? Y pues, durante mucho tiempo, pues arrancábamos así con un tablero, uno se pone a discutir y ahí escribe las ecuaciones y luego las pasa a Word y luego las discute en Word. Y por último, cuando ya siente que todas están bien, arranca a hacer programas. Y arranca a hacer programas y ahí se metió el problema porque ya volver, comenzar a echar hacia atrás va a ser prácticamente imposible.
Entonces, cuando estamos trabajando con este enfoque, pues primero que todo vamos a tener que entender que tengo una primera unidad básica para hacer modelos matemáticos, que es el átomo que yo diría, o es la molécula con sus átomos, más bien, no sé cómo definirla bien, pero que son básicamente las restricciones. Realmente son las ecuaciones lo que me hacen los modelos matemáticos. Eso es lo que me da a mí, definitivamente, es lo que me hace a mí mi modelo matemático. Y esas ecuaciones tienen pegadas con variables, tienen pegadas conjuntos, tienen pegados, ¿sí?, parámetros, básicamente, y ya ahí tengo una molécula porque esa ecuación expresa algo y unas condiciones de existencia, todo eso está relacionado, y con esas condiciones de existencia, esas ecuaciones, todo eso relacionado, ahora yo ya tengo el elemento básico de un modelo matemático que es la y después yo puedo pasar y mirar esto muy rápidamente y pasar a pensar en otro nivel de organizar mi información que vamos a llevar, que es la parte avanzada, y es ir y decir, pensar, comenzar a pensar. Acá tenemos un trabajo entonces en el cual yo digo, bueno, ¿pero qué es un problema? Entonces, ¿un problema qué es? Un problema es un conjunto de ecuaciones, de restricciones. ¿Sí? Eso es un problema. Eso es un problema matemático, básicamente. Entonces, yo tengo acá diferentes problemas y aquí tengo diferentes ecuaciones. Y entonces, las ecuaciones pasaron a ser parte, una ecuación puede pertenecer a muchos problemas, ¿sí?, que los está integrando. Y entonces, yo ya di un primer otro paso, que es que convertí mi juego de hacer modelos en un juego de Lego, donde las ecuaciones, donde la pieza básica del Lego son las ecuaciones. O sea, y ahora yo pego figuras de Lego de muchas formas, y entonces, mira, pegándola de muchas formas, hago muchos modelos matemáticos diferentes. Bueno, ¿por qué haría yo modelos matemáticos diferentes? Yo haría modelos matemáticos diferentes solo porque cuando voy a necesitar más de un modelo, más de un problema. Y entonces hago problemas para integrarlos ahora como parte de un modelo matemático. Yo ahora voy a tener otro nivel de lo mismo, que es decir, bueno, ¿qué problemas hacen parte de mi problema, de mi modelo? Acá en este caso tenemos un modelo matemático que solo tiene problemas, que solo tiene un problema por modelo, porque no tiene ninguna parte de descomposición. Pero podemos ver otro ejemplo, espero que lo encuentre rápidamente, que es un caso de un sistema de electricidad-gas. En el sector eléctrico es muy común, totalmente común, ¿sí? Totalmente común. ¿Qué pasó acá? No me estoy perdiendo yo mismo en el sistema. A matemáticas modeling. ¿Sí? Es totalmente común hablar de modelos matemáticos utilizando tecnologías de gran escala. Y las tecnologías de gran escala pues tienen una característica básica, es que dividen un problema grande en varios problemas. Yo tomo una realidad y la comienzo a dividir, y si tengo la capacidad de aplicar embebidamente o reentrantemente, o más bien, sí, repetidas veces, los mismos conceptos, porque es Benders y relajación lagrangiana, yo puedo atomizar mi problema. En eso, entonces, es un tema, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de poder trabajar, y entonces atomizamos el problema, pero el problema atomizado es que un problema de millones de variables, cuando yo consigo y sé atomizarlo, tiene el problema básico, podría ser un problema de 80 por 80, pero resulta que un montón o millones de problemas de ese tamaño, ¿sí?, de ese tamaño, ya me conforman un modelo grande. Lo que estoy yo acostumbrado es a ver el modelo grande integrado. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el futuro y con UPTEX y con todo esto? Pues primero que todo, que si quiero utilizar miles de computadores,
de procesadores, de cores, sí, básicamente. Entonces yo tengo que atomizarlo, ¿sí? Porque es que quiero utilizar, si no soy capaz de atomizar el problema, sino solo soy capaz de manejarlo integradamente, entonces solo puedo manejar tecnologías integradas y me basta con conocer de solvers. ¿Sí? Entonces me preocupa mucho saber de cuál es Cypress y cuál es Gurobi y cuáles son los solvers que yo tengo, pero no he dado el paso siguiente para comprender que realmente, y fue lo que mostramos, la relación entre meter vendors contra las vendors utilizando Cypress y Cypress puro, pues puede dar relaciones de 675 a 1. Y yo creo que cada vez da más, porque si bien los solvers van acelerándose, ese beneficio también acelera las tecnologías de optimización, pero también los que trabajamos en tecnologías de optimización, ¿sí?, sabemos que la cantidad de opciones que yo tengo y de parámetros que yo tengo para poder resolver un problema con tecnologías de gran escala es tan grande, ¿sí?, que aquí podemos ver, esto es una parte de Optex, la cantidad de parámetros que tiene Optex para permitir el manejo de los conceptos de la partición de vendors. ¿Y todo esto de dónde ha sido sacado? Todo esto son el resultado de haber integrado múltiples papers, múltiples trabajos de personas que han desarrollado cada uno en enhancement, mejoras al modelo matemático, al modelamiento básico de vendors. Sí, en extensiones, lo básico de vendors es que no sirve para problemas con subproblemas lineales, y todas las extensiones permiten hoy en día hacer lo que uno quiera con vendors, ¿sí? Hay miles de extensiones, miles de creaciones, hay mucho trabajo creativo, y entonces lo que ha hecho Optex al respecto, lo que nos hemos preocupado acá es, bueno, vamos a ponernos a trabajar en poder integrar eso como es un solver. Para las personas que han tenido la oportunidad de trabajar como es un solver, vamos a ver si aquí yo lo tengo, ¿sí? Pero esto es básicamente la librería, el acceso a la librería, a los parámetros que mueven a Cyplex. Y cuando me pongo a ver la cantidad de parámetros que tiene Cyplex, pues estos son todos los parámetros que tiene Cyplex, y esta versión es bien vieja. Eso debe ser una lección de hace unos 10 años. Entonces, y le han seguido creciendo parámetros. Sí, le meten parámetros, porque es la única forma de meter nuevas opciones y de que el default sea no aplicar la opción, y de tener ahora yo nuevas posibilidades y ir creciendo en el uso del solver. Entonces ya deben saber que también meterse acá, meterse a hacer modelos matemáticos, implica saber manejar los solvers. Los solvers no son lo que sabe hacer todo el mundo, lo que hacemos todos por facilismo y porque es lo que en muchos casos es lo único que sabemos hacer, es correr la versión por default. Entonces la versión por default no corrió, o se demoró 7 horas, uno concluye de que o no corrió o no fue capaz de resolver el problema en 7 horas. Sí, a lo mejor es que uno no tiene ni idea de cómo manejar la versión, ¿sí? Porque nosotros hemos encontrado relaciones de 2 y de 3 a 1 en problemas pequeños, simplemente entre los parámetros optimizados y los parámetros por default. Entonces, de la misma forma que yo tengo que manejar los parámetros de un solver, yo tengo que manejar los parámetros de una tecnología de gran escala, y tengo muchas tecnologías de gran escala que estamos en proceso de implementar. Básicamente implementar esta parte, hay muchas implementadas ya con default, o sea, hay en Vende, en Optex, ustedes encontrarán poder para manejar vendes, para manejar relajación lagrangiana, descomposición cruzada, programación bilevel, programación disyuntiva, hay un poco de cosas que las provee él automáticamente. Más adelante les aclararemos qué es proveerlas. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en la parte de relación? Acá yo tengo, le estoy diciendo al modelo, ¿sí? Le estoy diciendo, estoy en la parte de modelos, y le estoy diciendo al modelo, mire, este es un vendors a nodo único, este es un vendors con red de transmisión, este es un vendor, esto es vendors, pero esto es programación dinámica dual generalizada. Y hay un poco de versiones, porque es que cada una tiene porque acá el único problema que tenemos es la explosión, ¿sí?, de combinaciones y alternativas que tenemos para resolver un problema.
Vamos a ver si. Sí, me lo abrió. Perdonen, entonces acá. Y acá, ¿cómo le digo yo al modelo a Optes? Mire, este es un modelo. Primero, entonces, si voy a Vendors, que lo conoce mucha gente, pues mire, tengo un coordinador y un subproblema. Eso es lo que dice allí. Vendors de la red, coordinador, y vendors de la red, subproblema. Y acá debe decir ven único y ven USP. Este vende de nodo único con problema y vende de nodo único el subproblema. Pero esos son los mismos problemas que están acá. O sea que yo estoy reutilizando los conceptos, simplemente ahora tengo un problema, ¿sí? Un modelo que tiene múltiples problemas. Todos estos tienen dos problemas porque esa es la estructura de vender. Podremos tener problemas que tienen más relaciones y que tienen, que hay muchas formas de ponerlo, y lo único que le estoy diciendo es, bueno, mire, esto resuélvamelo con vendors. Y ahorita les vamos a aclarar qué es resolverlo con vendors. Entonces, todo esto solo tiene un fin. El fin es que estamos separando radicalmente en la mente la tecnología de optimización del modelo matemático. Hemos estado acostumbrados, y yo estoy acostumbrado, porque cuando yo le pregunto a una persona y usted sabe de optimización, la persona me dice, yo sé, sí, yo sé, yo sé de Express, o yo sé de Ciplex. La pregunta es, ¿usted sabe de optimización? No, la persona, le han muchos estudiantes, pues no, yo sé de Lingo. Y resulta que ha sido un problema que yo lo equiparo a como que yo fuera a aprender a conducir camiones, y cuando yo salga del curso y me pregunten, o sea, vaya yo a sacar la licencia y me pregunten, ¿usted sabe conducir camiones? Y yo le diga, sí, yo sé conducir Ford, o yo sé conducir Chevrolet. Oiga, pero yo no le estoy preguntando eso, estoy diciendo que usted tiene la visión general de lo que es un camión, y bueno, el Ford y el Chevrolet tendrán cosas diferentes. La palanquita tendrá otro cambio, no tendrá cinco cambios, otro tendrá, no sé, todas las diferencias que tenemos entre las cosas. Pero es diferenciar el modelamiento matemático, que es una cosa, de la tecnología de optimización que voy a resolver, con la cual voy a utilizar. Y eso nos va a llevar a otra cosa que ya sí es grandiosa en Optex. Es, mire, yo le puedo ahora, como necesitamos tecnologías de optimización para resolverlas, entonces vamos a vincular el modelamiento matemático, el modelo matemático, a la tecnología de optimización que yo quiera. Yo quiero una tecnología de optimización, y entonces ahora yo le voy a decir, mire, yo lo quiero que usted me resuelva el problema con esta tecnología. Y entonces ahí viene otra de las partes interesantes de Optex, que es que cuando yo vengo acá, después de haber armado mi sistema de información relacional y de tener todo ordenado, ¿sí? Entonces ahora yo vengo y le digo al señor Optex, yo le digo, mire, vea, yo tengo este problemita que se llama problema de planificación salud, Bogotá, ta, ta, y yo tengo acá un montón de tecnologías. Y yo le voy a decir, pero yo lo que quiero resolver, o yo el algoritmo, la licencia que tengo, o el curso que me pusieron a estudiar, lo que sea, o lo que yo escogí, básicamente, me dice, no, yo lo quiero hacer en gamas. Ah, espérese. Bueno, he escogido un mal ejemplo, porque este tiene errores. Pero ahorita vamos a arrancar otro que no tenga errores. Entonces, básicamente, quitemos esto para acá. Y vamos a escoger uno que estuve trabajando y lo dañé. Entonces, busquemos este. Modelo de ruteo minero. Esto es una forma de decirle qué es lo que yo voy a correr. Le voy a decir que yo quiero ese modelo en GAMS, ¿sí? Y ahora le digo que lo quiero correr. Que quiero que me genere un código útil para ese programa. Y esto fue lo que acabó de hacer Optex. Son las 11:49 minutos de Colombia. Estamos en el 8 de febrero. Y acabo de resolver, de generar este código.
Entonces acá entendemos otra parte de lo que de la potencia de Optex. Optex es un robot que escribe programas. Y eso está totalmente de acuerdo con las tendencias tecnológicas modernas. Los robots se hacen para que nosotros no hagamos cosas, cosas repetitivas y sistematizables. Y escribir programas es una labor repetitiva y sistematizable. Y por lo tanto, por esa razón, Optex no escribe, no, el Optex no genera, Optex permite, no consume recurso humano para escribir un programa. Y por lo tanto, una persona que aprenda a escribir Optex, ¿sí? Que aprenda a escribir Optex, pues simplemente tendrá el programa inmediatamente. Aquí voy a mostrar el output del otro que interrumpí porque tenía errores, pues Optex me encontró unos errores porque estaba trabajando en el y estaba haciendo un ajuste y me está dando todo un DOM para decirme dónde están los errores, ¿ya? Básicamente. Es importante que también que ustedes van a estar trabajando con una versión beta de Optex, o sea, que va a estar cambiando y ustedes tienen que estar atentos a los cambios. Y es porque esta es una compañía desafortunadamente pequeña en el cual, pues mire, se está trabajando sobre la versión beta permanentemente. No tenemos la capacidad, no se ha tenido la capacidad para poder, ni el crecimiento en el mercado para poder hacer lo que hace la compañía. Ya cuando llega a señores grandes, que yo libero una versión beta y me demoro otro año en sacar otra, y busco los beta tester, ¿sí? Yo libero esa versión beta, la vuelvo oficial y ahora busco, tengo un grupo de beta tester que me prueban lo que estoy haciendo durante el siguiente año y cada año lo libero, me quito problemas. Eso será el final, ojalá, nuestro momento dado. Pero en este momento hay cambios y por eso pues van a ver que esas cosas van cambiando. Pero también se tiene la ventaja de que ustedes pueden influir en el desarrollo de Optex. Todo lo que yo, a la gente que trabaja conmigo, yo le digo, cada vez que usted vaya a hacer algo por tercera vez, cuéntemelo a mí antes de hacerlo y a lo mejor no lo vuelve a hacer nunca. Porque si no me lo cuenta a mí, lo que sirve hacer usted, presumiblemente usted y todos los demás lo va a repetir y lo va a repetir y lo va a repetir. Y eso es costo agregado porque eso no da conocimiento agregado. Simplemente va a ser algo que ya sabe que simplemente se va a hacer. Entonces acá en este problema, que si no tuvo problema, le voy a decir que lo resuelva y automáticamente este código está listo para correr. Esto nos da otro cambio radicalmente diferente, nos da una situación totalmente diferente, básicamente, con respecto a la capacidad, y es lo que yo comienzo a hablar, es un robot que es capaz de entenderte y de repetir un poco de cosas en una gran cantidad de lenguajes, porque es que podemos trabajar en muchos lenguajes, y no hay que hacerlo ni en Lingo, ni en Lindo, ni en Ample, ni en nada. Hay que hacerlo en lo que se pueda hacer. Y vamos a ver que en el negocio de la programación matemática, pues para cada momento y para cada cosa puede haber su, como dirían por ahí, para cada tiesto y su arepa, ¿eh? O sea, no todo está prehecho ya. Entonces en ese proceso, ¿sí? Yo voy a poder aumentar, primero modular mucho más lo que voy a hacer. Voy a tratar de ser claro en todo lo que implica la programación paralela, la optimización paralela, más bien, por ahora llamémosla así. Y es básicamente que primero que todo, cuando acá, por un lado, estamos en capacidad, quien tiene un robot de este tipo, ¿sí?, está en capacidad de hacer programas del tamaño que sea capaz de escribir el robot. Cuando yo estaba estudiante, yo lo cuento siempre porque creo que es lo más visual, pues mi capacidad de era estudiante en la universidad y mi capacidad de escribir programas estaba directamente relacionada con mi capacidad para cargar bultos. Porque en ese entonces se hacían los programas, o por lo menos en la universidad, y todavía, aunque ya estaban pasando de modas en la universidad donde estudié el pregrado, pues lo que teníamos acceso era tarjetas perforadas y era el mejor, como uno de los computadores más avanzados del país.
Entonces, mi capacidad era, cada instrucción de un programa era una tarjeta perforada y cada línea de un dato era una tarjeta perforada y entonces fácilmente pues se podía acotar cuál era la capacidad del programa, del modelo matemático que yo podía manejar. Yo podía cargar hasta como 8 cajas, creo que era lo que yo recuerdo, y yo andaba haciendo equilibrio con mis 8 cajas por todos lados y porque ese era el modelo. Entonces también se encuentra por qué se hicieron cosas que eran locas y por qué un sistema de información para meterle datos a un modelo matemático en esa época eran absolutamente inentendibles y siguieron siendo inentendibles hasta que no se volvieron estándares. ¿Por qué? Porque resulta que en una, pues cada tarjeta perforada, si yo meto un solo dato, pues eso era una desgracia la cantidad de tarjetas que yo iba a cargar. Entonces lo mejor era meter muchos datos en una sola tarjeta y eso no es un sistema de información relacional, eso es un sistema de información personal que cada uno se inventaba y por eso al comienzo cada modelo matemático, ¿sí?, cada uno le hacía su sistema de información como le parecía. Ese es el verdadero origen. Pero después, cuando una línea de computador no pesa, no existe, pues definitivamente se cambió a otro nivel, ¿sí? O sea, rápidamente yo cambié a que el programa más complicado que yo podía hacer era lo que me dieran mi capacidad de tipeo. Y por lo tanto, eso, tenemos una capacidad de tipeo y de corrección de errores limitada. Pueden ser 25 mil líneas mes o 25 mil líneas año, ¿sí? Pero no son infinito número de líneas mes ni segundo. Pero un robot sí tiene infinita cantidad, en teoría, en quads, infinita cantidad de líneas que puede escribir. Entonces ahí hay una inteligencia acelerada y una inteligencia sobredimensionada en el sentido de que ahora se puede, una persona sola puede manejar un modelo inmensamente grande. Y es que el mundo es inmensamente grande, ¿sí? Entonces, esa es la otra parte de lo que van a encontrar ustedes en Optex. Lo que esto implica cuando yo me pongo a pensar de que no tengo que escribir el código, este código, aparte de ser bonito, ordenado, todo lo que se requiere, estandarizado, ¿sí?, nadie le puede meter la mano porque siempre va a salir igual, ¿sí? Entonces, pues me va a dar una verdadera potencia, es que yo puedo escribir infinita cantidad de líneas por minuto, porque eso fue lo que se demoró escribiendo este señor, interpretando que un sistema de información que también está normalizado y que me hace un programa que corre y que saca toda la información ordenadita, pues aquí ya este programa corrió y aquí podríamos ver resultados, aquí están las CSV de resultados que él produjo en esta corrida. Bueno, son las variables duales, no sé qué cosa. Entonces, fíjense, otra parte importantísima de lo que ustedes van a aprender y de lo que les va a brindar Optex, esa forma de mirar las cosas diferentes, lo que único que está es potenciando su inteligencia, no más, está inteligente, está potenciando eso, pero también para las personas que van a aprender a hacer modelos matemáticos, o sea, para los del primer grupo de estudiantes, y yo llevo programando muchos años, 50 y pico de años, este año cumplo 50 años de estar haciendo modelos matemáticos, exactamente, haciendo programas, y entonces mi opinión es que la mejor forma de aprender a hacer un programa es ver un buen código. Y mejor código que lo que escribe un robot, difícilmente. Pueden haber muchos robots, pero todos van a ser competitivos en eso. Es más o menos como aprender a jugar ajedrez con un robot. Él le va a enseñar qué es lo que debe hacer y no uno se va a poner a pensar y a intentarlo. Puede ser más divertido jugar no contra el robot, sino contra el amigo, porque gana contra el robot, pierde, pero puede aprender más. Entonces aquí va a ocurrir más o menos el mismo proceso. De acá entonces surge la parte final para poder explicar todo lo que es la visión que se va a tratar, no que se va a tratar, que se vende y en la cual está soportado todo lo que vemos, que es básicamente cómo es el mundo, el mundo moderno. Y es lo que yo comenzaba a llamar
Así como, pues, y eso un poco también por ponerse de moda, lo que he comenzado a llamar la programación matemática 4.0, así como la industria llegó a alguien, no me acuerdo el nombre, hace unos 5 años, y decidió que esta revolución industrial se iba a llamar 4.0. Entonces, pongamos todo 4.0 y todo el mundo habla de 4.0. Pero matemáticamente, ¿qué es eso qué implica? Y dentro de lo que, como yo veo las cosas, primero que todo, la revolución industrial 3.99999, la que terminó, pongámosla ahí, y el límite con la 4.0 para mí está en que la prueba superada es haber construido robots, llamémoslos robots o llamémoslos algoritmos o llamémoslos modelos matemáticos. La palabra que está más comercial son llamarlos robots, la más impactante es llamarlo algoritmos. Desde que CNN hace unos 3 años habló en algún programa, uno de sus periodistas habló de algoritmos, de ahí en adelante puso a modo que, por lo menos en español, todos hablaban de algoritmos. Todos hablan de algoritmos y algoritmos, pero algoritmos son modelos matemáticos, no más. Eso es en esencia, ya sean de redes neuronales, ya sean de vectores de soporte de hiperplanos, ya sean de administrar una fábrica, son robots, son algoritmos, y eso es lo que hacen definitivamente Optex. Entonces, esos robots, lo que no, ya existen y tienen una gran capacidad y un gran conocimiento. Lo que mi impresión me da por lo que estudio, mi posición, es que no hay conversación entre los robots. En otras palabras, yo creo que este ejemplo, es válido. Si uno pone un carro, un robot, un carro, es capaz de estacionarse solo, ¿ya? Y eso lo vemos que lo hace mejor que uno, más rápido, más tranquilo. Pero si agarran 100 carros y le dicen, estaciónense todos al tiempo, de pronto lo que hay es un choque fenomenal, porque no hay capacidad de hablar entre todos, porque es que hay un poco de hipótesis que yo me estaciono solo cuando el carro de al lado no se mueve y entonces yo me meto ahí porque los dos carros están fijos y yo me cuadro, pero si el carro de al lado se me mueve y el otro está moviendo y también se está estacionando y todos nos estamos estacionando al tiempo, pues yo recuerdo haber terminado en un centro comercial cerca acá de donde vivo, en el cual comenzó a sonar la alarma de un carro y el de al lado pues también comenzó a pitar y después el otro también comenzó a pitar y todos comenzaron a pitar y hubo un momento que en el sótano de ese centro comercial a mí me pareció que todos los carros estaban pitando sus alarmas, porque eran robots que no podían decirle uno al otro, son robots en definitiva, que estaban decirle uno al otro, no mire, esta es una alarma, es falsa alarma, falso positivo, quédese tranquilo y no siga. Entonces, eso es lo que nos va a dar primero que todo la industria 4.0, lo que necesita es que conversen los robots entre sí. Es el siguiente paso. Pero eso ya se está haciendo. Pues, o que conversen los modelos matemáticos, o que conversen ciertos tipos de modelos matemáticos. Eso ya se está haciendo. Eso no lo está inventando nadie, eso no, ya lo inventó el señor Benders, ya lo inventó el señor Danziger Wolf. Cuando agarraron un problema grande, lo partieron en dos y dijeron, este coordinador, que es un algoritmo, que es un robot, habla con este otro coordinador, con este subproblema, que es un robot, que es un algoritmo, y entre los dos resuelven un problema de optimización. Entonces ya tenemos los elementos básicos para que conversen entre ellos. O sea, eso no lo vamos a inventar, eso ya está. No lo habremos visto con esa visión. Pero esa es la visión. Entonces, ahora, y por otro lado, ya sabemos que tenemos muchas visiones. Entonces, lo primero que todo es que la metodología de gran escala es lo que me permite a mí dividir el problema. Por lo tanto, si usted no puede dividir el problema, lo único que ve es una gran masa, pero no la puede analizar. No puede ver, es porque yo veo el todo, pero no veo las relaciones de las partes. Y la tecnología de modelamiento moderno para mí es totalmente bottom-up. Es de los átomos hacia arriba, cómo se van relacionando y cómo van armando el sistema. Y ahí es en donde está todo el conocimiento. Si hemos trabajado, para las personas que hemos trabajado en atomizar y que estamos incapaces de atomizar problemas muy grandes y teniendo las tecnologías,
Y aparte de eso, de poder que se pongan a hablar y que puedan hablar entre ellos, entonces está listo para tener una gran cantidad de modelos, de modelos matemáticos, problemas matemáticos, algoritmos, robots que hablen entre ellos y resuelvan un problema. Por lo tanto, para eso ya está preparado TEX, porque eso ya lo tiene, porque tenemos que, podemos descomponer un problema, ya lo vimos en Benders, acá está el caso de Benders, lo podemos, creo que acá no corre porque tengo un problema, vamos a ver si corre, si no, no corre porque le cambié algo al sistema y no se lo he corregido para un demo, pero vamos a mirar, de pronto funciona. Ya tenemos todos los elementos que se requiere. Aquí yo voy a correr un despacho no único con Benders convencional, caso Colombia, tata, y le voy a decir que me genere el programa. Creo que va a fallar, sí, y va a abortar. Ah, no, sí, no tiene problemas, lo tengo que arreglar, discúlpenme. Pero ahí hubiera generado un Benders y lo hubiera resuelto, eso lo van a tener que para ver. Aunque en eso no vamos a hacer énfasis en las primeras 12 semanas, pero es importante la visión. Entonces, yo ya tengo toda la teoría, y si aparte de eso yo puedo ponerlos a hablar, y aparte de eso tengo la parte modular, estoy listo para construir problemas atomizados, que hablen entre ellos, que alguien los escriba los programas para que ellos puedan hablar entre ellos, y eso es lo que yo he llamado un hipotálamo artificial. Y ese hipotálamo artificial se está construyendo, y es básicamente, ¿por qué surge la idea y por qué existe la posibilidad? Porque Optex es la herramienta para hacer hipotálamos artificiales. Tiene todo, tiene estándares, tiene todo lo del álgebra, ve los problemas como modulares, permite, hay una partición del problema que yo la puedo hacer a mano y otra la hace Optex, me entiende todo eso, y por lo tanto, todo el futuro me permite a mí pensar en que yo voy a poder hacer problemas que vayan corriendo permanentemente, que puedan hablar entre ellos, que se puedan generar y que me permitan a mí resolver el problema de una manera totalmente atomizada. Eso ya lo hemos hecho. Eso también va con otra forma que es muy importante de cómo hacemos los modelos. ¿Y cómo se hacen los modelos? Los modelos se hacen acá, ¿cierto? Ya lo vimos. En un sistema de información. En un sistema de información que puede estar repartido en computadores, personas trabajando en diferentes computadores con esquemas cliente-servidor. Y por lo tanto nos permite la concurrencia de personas trabajando en problemas muy grandes. Tuvimos la experiencia de hacer con Optex, y eso está. Es un prototipo completo. La parte del prototipo es que no tuvimos los datos para correrlo, si no sabemos la historia, pero la parte real es que es más rápido entregar el código que tener los problemas con un esquema de estos, que tener los datos. Y entonces hicimos un prototipo para el sector petrolero, producción, transporte por oleoductos, transporte por oleoductos y poliductos, transporte multimodal y refinación. Son los cuatro grandes centros de operación de una petrolera, ¿sí? Hay miles de problemas entre ellos. Y bueno, se hicieron los cuatro grandes módulos, los hicieron cuatro modeladores, cada uno por aparte, con un modelador central y con unas normas centrales. Lo mismo que en un sistema, en una empresa, es lo que hace un master data. Master data, lo que hace una empresa cuando van a montar un ERP o van a montar un sistema de información es dar las normas. No permite que todos comiencen a poner códigos como se les ocurre, ¿no? Aquí hay orden. O sea, lo primero que yo les sugiero a cualquiera que aprenda acá es que aprenda mucho de orden, y eso se trata de dar los cursos. Entonces van a ver, bueno, Optex, van a ver que al final, pues si esto está trabajando ya en la vida real, porque Optex también tiene otra ventaja, es que es nacido de la praxis. No es nacido de experimentación que se produce y luego se vuelve un producto, ¿sí? No, es un producto que se fue volviendo, que se le fueron pasando habilidades a Optex y que se le pasan permanentemente. Por eso ustedes lo van a ver cambiar a lo largo de su uso.
¿Por qué? Porque hay cosas que no hace hoy que va a terminar haciendo en el futuro, que estamos tratando de que haga cada vez en el futuro porque la requerimos, pero viene de la praxis. Entonces de esa forma, ¿sí? Yo voy a poder hacer sistemas muy, muy grandes. Y viene entonces el último concepto que es muy importante para la industria 4.0 y que ya la ven ustedes, es que los sistemas realmente no dejan de correr nunca. Estamos hablando de sistemas que están online todo el tiempo. Eso acaba con el esquema de planificación convencional que hemos venido enseñando y que hemos venido aprendiendo. Si es que yo corro el modelo el lunes y me voy una semana a buscar datos o 15 días a buscar datos y lo corro dentro de 15 días o dentro de una semana o dentro de un mes, o nada más yo corro cada 24 horas en mi despacho y luego hago unas pequeñas correcciones, pero eso es un proceso fuera de línea realmente y periódico. Eso desaparece porque así no nos comunicamos por los teléfonos, ¿cierto? No, no nos ponemos de acuerdo con Waze y le decimos a Waze, yo lo voy a llamar cada media hora. Ni siquiera el reloj que ya le pide unas señales vitales y le dice, no, yo le voy a mandar a usted las señales cada media hora. Se las mando inmediatamente o lo estoy midiendo todo el tiempo. Entonces, el problema de hoy en día y la modernidad y la potencia de los computadores, pues implica de que definitivamente es para estar trabajando todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar de otro concepto que me interesa que lo conozcan, que es el final de toda la historia, que es lo que yo llamo Real Time Distributed Optimization, que yo creo que no es un término mío totalmente, que yo creo que es generalizado, y es la diferencia entre optimización paralela es utilizar tecnologías de gran escala y resolver en un conjunto de máquinas o en una malla de máquinas un problema muy complejo. Y eso es optimización paralela. Pero optimización distribuida es el mismo concepto que en ingeniería eléctrica. En los sistemas eléctricos es la generación distribuida. Es que hoy en día la generación de la energía, de la electricidad, se está haciendo en cada casa, se puede llegar a hacer en cada casa y cada carro la hace, ¿sí? Entonces ya el carro va frenando y va generando energía, electricidad, y luego si la va a consumir, entonces está devolviendo, estamos haciendo todo en cada sitio. Y entonces aquí viene lo mismo de la optimización distribuida, es eso, la optimización en cada sitio, la optimización repartida en múltiples agentes, con múltiples funciones que están cooperando todos para que todo funcione bien. Y entonces, para eso yo tengo que, para que pueda esa optimización estar distribuida, tengo que tener reglas de comunicación entre los agentes, porque si no, no están optimizando. Si cada uno va por su cuenta, pues van a terminar en el estacionamiento todos estrellados. Pero si todos van ahora trabajando conjuntos y hay una base de conocimiento que son la misma matemática, que ya la conocemos, que es la tecnología de gran escala, entonces todos los algoritmos, todos van a saber qué es lo que vamos a hacer. Y es cuando comenzamos a hablar de una base de datos de optimización en tiempo real, en la cual puede estar en un disco o puede estar en RAM, y en la cual todos los algoritmos, modelos matemáticos o robots escriben sus resultados y toman sus resultados y toman los resultados de otros para hacer una nueva iteración. Y entonces todos los camiones de una red de distribución pueden estar interactuando con Waze para tomar medidas, revisando sus programas de routing que tienen, ¿sí? Haciendo recorrecciones en los programas y informándole automáticamente al despachador cuáles cambios hay que hacer, y el despachador con otro algoritmo, pues ahora vuelve a cuadrar y mete más camiones o pinta más camiones o hace lo que le toque que hacer. Pero los camiones, mientras actúa el despachador, también tienen capacidad de acción. Y para eso entonces se necesita un sistema de información en tiempo real y se introduce otro concepto que es importante dentro de la optimización moderna, que son los sistemas, mirar la optimización como un sistema experto. Es otro concepto que viene de inteligencia artificial. Por eso hablamos de que mucho de todo esto de los hipotálamos y todo, pues, ¿de dónde viene? Es de la integración de concepto de inteligencia artificial con concepto de programación matemática. ¿Por qué los sistemas expertos son fundamentales? Pues que primero es la forma como acumulamos la experiencia. Nosotros no acumulamos experiencia partiendo de cero. Acumulamos experiencia partiendo de toda la memoria, de todo lo que hemos visto. Sí, entonces cada vez que me ofrecen
A mí, un pedazo de jamón serrano, yo no comienzo nuevamente a pensar como la primera vez que debía haber pensado cuando niño o cuando la primera vez que lo vi, que me quedé pensando a ver si me gusta o no me gusta, y me lo comí. No, ya aquí ya sé y reacciono porque tengo información. Entonces, usted ya tiene una acumulación de información a través de que lo que hace bien, no tengo por qué volver a hacerlo. Si ustedes hacen una gran cantidad de modelos matemáticos, si tienen una gran cantidad de ecuaciones que ya funcionan, pues no tienen que volver a escribir porque ya están escritas. Eso es reutilizar el concepto. Eso es típico en optimizar en programa, en computer science, en programación orientada a objetos. ¿Y qué es lo que dice la programación orientada a objetos? Pues mire, reutilice todo. O en otras palabras, no haga software, reutilícelo. Reconéctelo. Y ese es como hemos crecido. Todo se va pegando y cada vez lo vemos también en las apps. Ustedes entran a hacer una app y entonces uno no hace sino coger cositas y ponerlas por todos lados y al final le queda todo muy bonito. Hacer un modelo matemático tiene que llegar a hacer esa parte, ¿sí? Pero ¿para qué? Entonces eso ya lo tenemos porque esa experiencia sí se está capturando. Pero la otra experiencia que hay que capturar es toda la experiencia de hacer muchas corridas. Cada vez que hacemos una corrida, no arrancamos de cero. Y ese es otro concepto fundamental. Con esos conceptos fundamentales, se da origen a todo lo que es el hipotálamo artificial, porque todos son propios también de la naturaleza humana. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, hoy en día tenemos velocidad, los robots ya no hablan, ¿sí? Robotizados, eso es el que lo quiere darle voz de robot, pero los robots cada vez hablan más totalmente normal y cada vez más normal y más rápido que uno porque van a tener más velocidad. O sea, ya se estima de que hoy en día un computador de alto rendimiento hace las mismas operaciones que hace un cerebro humano en tiempo real, puede hacerlas más rápido. En el año 2016 decían que se tardaba, no ahorita el nombre, 40 horas. Pues mire, o sea que ya nos pasó. O sea, 40 horas de la nada es un cero, 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 cero en la velocidad en que crece la computación. Entonces, de acá se les recomienda para ver toda esa visión algunas charlas, que todas creo que tienen video y tienen artículos sobre la visión general de lo que es todo esto de Optex. ¿Por qué lo digo? Acá está también lo del video de presentación. Eso todo está acá en el LinkedIn y en el email que se le debió haber llegado, se les dice, se les recomienda que lo miren. ¿Por qué? Porque simplemente está alineado con lo que vamos a aprender a hacer en Optex. Y realmente son estos conceptos, los conceptos de hipotálamo artificiales, de tecnologías de gran escala, de sistemas expertos de optimización, de distribución, de real-time distributed optimization y de programación matemática estructurada. ¿Sí? Entonces, eso es fundamentalmente el centro del conocimiento de Optex. Es una herramienta para esto. En eso vamos a tener una gran ventaja, o consideramos que tenemos una ventaja, porque cuando ustedes han visto las grandes, las mega obras, uno se pone a mirar ahí las grandes construcciones, los grandes barcos, los superaviones y todo, lo primero que se construye para hacer una superautopista son las máquinas que van a hacer la superautopista. No, la superautopista no se construye con las máquinas de Pedro Picapiedra. Cuando se diseña un superbarco, bueno, a lo mejor lo primero que hay que diseñar es la grúa que va a cargar, ¿sí?, unos tamaños de planchas o de componentes que mire que no había grúa que lo cargara y por lo tanto vamos a tener que hacer esas cosas. Eso ya lo tiene Optex. Optex es una herramienta para construir a partir de ahí. Cosas, entonces, con esto un poco, esta es la visión general. Voy a contarles, voy a mirar aquí para ver qué cosas otras vale la pena mostrar. Este es el mismo video que ustedes van a ver allá, por lo tanto lo deben mirar, es lo que antes daba la charla. Hay algo del camino donde estamos hoy en día estacionados, y tratando de mejorar y a futuro tener realmente, esperamos poder impactarla al nivel, al mundo tecnológico. Pero esto es como un virus, hay que primero contaminarlos al humano para que se despliegue el virus. Espero poderlos contaminar para que ustedes nos hagan reproducir el virus de Optex. Hemos cambiado todo esto, me permite también, y fundamentalmente el modelamiento matemático estructurado,
me permite que la forma de hacer modelos matemáticos cambie también. O sea, esta es la forma convencional, arranco de un modelo algebraico, arranco de, me voy a un modelo Word cuando soy ordenado, si no me quedo en el papel y arranco desde ahí. Y de aquí yo paso al GAMS. Acá las cosas son muy diferentes, como todo está en tablas, como es un sistema de información, pues hay un paso previo, un paso intermedio a Excel, que es un organizador de tablas. Entonces los modelos matemáticos se hacen en tablas, ¿sí? Es la parte más importante en Word hoy en día, ¿sí? Si hay un proceso automático que en alguna parte se les describirá, para pasarlo a Excel, de ahí pasarlo a una forma estándar, porque es que esto no es estándar y ni está totalmente organizado. Ya al llegar a un CSV, ¿sí? Organizado, entonces lo procesa y lo mete en el sistema de información y ya puedo terminar la cadena. La cadena. Esto es una cosa que va hacia atrás, o sea, aquí queremos tener cosas aún más sencillas, más fáciles de hacer, o sea, que es lo que uno esperaría que. Casi que cuando acá lo estoy viendo después, y eso seguro va a ocurrir, pues alguien ve la ecuación y automáticamente alguien ya con que sea esa capaz, esto ya lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay que ponerlo en un formato entendible, porque ya fue, ya tomar un OCR y convertir esta ecuación en texto ya lo podemos hacer. Pero y entonces eso implicaría que hacia atrás podemos aspirar a crecer más. Acá hay ejemplos. Esto es básicamente lo que ustedes van a ver en el curso corto, es aprender a hacer los modelos básicos, aprender a armar el sistema de información, fundamentalmente eso es lo que vamos a lo que se va a hacer. Déjenme les muestro un poco también para que entiendan el qué se me hizo. No, ya, ¿dónde está? Tengo que ver bien. Por acá. Sí, preciso. Entonces, a ustedes van a bajar de acá el curso. Sí, hay un poco de cosas que deben tener en cuenta que tienen que ver con la instalación de Optex. Quien no instale Optex, pues no tiene sentido que tome el curso. Entonces, yo sé cuándo han instalado Optex o no, eso es muy fácil de saber hoy en día. Entonces, eso será un. Ustedes deben instalar Optex, es un proceso de una hora y deben pedir una licencia y se les mandará. En eso sí me puedo llegar a demorar hasta un día, porque tenemos que procesarla. No es totalmente automática, no hemos querido ponerla totalmente automática. Bien, habrá que corregir algunas de las cosas que vienen porque hay cambios que es posible que en la versión que bajen no estén corriendo, entonces hay parches que les va a tocar a ustedes hacer a mano y siempre pues hay acá un punto doc que le dice qué es lo que debe hacer. Y luego con todo esto pues acá hay información, información y hemos dividido esto, se ha venido rearreglando en el módulo básico que es este y el módulo avanzado que es el siguiente. Y aquí estoy yo trabajando, esto ya lo debo tener listo para mañana, pues simplemente ponerlo de 1 a 12, ¿qué se les entrega en cada sesión? Entonces, aquí van a aparecer más o menos 12 sesiones, puede que aparezcan más. En cada sesión ustedes van a encontrar todo esto se va a pasar a YouTube en formato M4, principalmente para que poder sacar parte del material en otro idioma a nivel de subtítulos, para ver si nos ahorramos un poco de tiempo, por lo menos con ese camino, para poder difundir todo esto en inglés, porque si no toca traducir todo esto al inglés, principalmente los videos. Mientras esto está disponible, hay un formato WRF que ustedes tienen que leer la forma de bajarlo para poder utilizar y ver los videos. Esto es un formato propio de Webex, que es algo similar a Zoom, pero que en eso se hicieron algunos videos que son viejos y que no se han cambiado. Sí, pero hoy en día casi todos los videos los tenemos en MP4.
Aquí hay una mezcla de MP4 y de WRF. ¿Sí? Entonces ustedes deben tener en cuenta básicamente lo que yo les voy a repartir y lo que esto va a decir, lo que vamos a poner acá, son esta prácticamente la primera semana, la de la próxima semana, o sea, esa va a ser la primera sesión. Los que necesiten clases de fundamentos de optimización me lo dicen y armamos una clase aparte después de que hayan visto los videos, ¿sí? O sea, eso sería una sesión 13 para no consumir de estas, que es, acá hay fundamentos de optimización que los podemos ver, que también están grabados, siempre van a encontrar dentro del material. Del 1 al 12, la sugerencia es que esto va a ser primera sesión, segunda sesión, tercera, hasta llegar a la 12 o 13 si es necesario, de los temas que vamos a tocar. Por lo tanto, para el próximo viernes deben haber leído lo de la 1, que lo de la 1 está relacionado con los que básicamente se van a haber saltado, deben haber mirado las ideas y las preguntas de lo que les he contado y de los videos que se sugiere leer. Eso todo está ahí. Y luego ya vendrá que entremos en la parte de modelamientos propiamente de Optex, que, como les digo, se está esperando que ustedes previamente a cada clase hayan leído, hayan visto el video y hayan apuntado las dudas para que nuestro trabajo sea fundamentalmente activo. Eso es un poco en términos generales lo que yo les tengo que decir. Y ahora todo tipo de preguntas que ustedes quieran. Creo que el video está abierto, está abierta la parte de micrófonos. No sé si hay preguntas sobre esto. Ya no hay más. Ya con esto los he querido introducir en general a cómo es el curso que vamos viendo, y entonces ustedes me van a hacer ahora, si alguien tiene preguntas, estoy a la orden. Sí, Jesús, el tema de las clases, digamos que las iniciales de... que me comentabas de álgebra y de optimización. ¿Te escribimos el correo personal? Sí, escríbanme por ahora personal. Ah, se me olvidaba decirles a todos, hoy y mañana vamos a ver la plataforma, porque no se tiene decidida y simplemente por falta de experiencia. Entonces, la peor plataforma que vamos a escoger, vamos a armar un blog, un sitio privado de conversación para este curso, para la gente que esté trabajando en el curso corto, ¿sí? O sea, es importante, o sea, para la gente que esté trabajando en el curso corto, se le va a dar acceso. Entonces, si no encontramos otra solución, armamos un grupo en Facebook para que las personas entren ahí, pongan sus preguntas y yo las mire y pongamos ahí todo el material que sea, respuestas anticipadas, de dudas, de aportes, de otros aportes. Hay aportes que han hecho personas que ya han tomado parte del curso y que han ayudado a resolver problemas. Entonces, con ellos, pues ese aporte se podrá dar a disposición. Entonces, lo del curso, yo lo que quiero ver es cuántas personas. Yo no he tenido tiempo, desafortunadamente, lo miraré hoy, que me lo manden, de mirar la inscripción, que llenaron dos inscripciones. Hay una inscripción larga, tediosa, que se les pregunta de todo, es una investigación privada y sobre sus actividades delictivas en programación matemática. Entonces ahí se les está preguntando, cuando yo vea eso voy a tener una idea, y las personas que quieran ver la optimización, entonces organizamos una clase fuera de lunes y viernes, que podría ser para la próxima semana o esta misma semana. Es cuestión de que arrancando, como está hecho, ustedes la ven y para mí no es problema dictarla en cualquier momento. ¿Ok? Entonces. Ok, sí, señor.
hasta que no salga eso, me mandan un mail a jesús.velázquez@decisionware.net, que es sale en la parte el mail. ¿Responde la pregunta? Sí, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, Jesús, muchísimas gracias, muy interesante nuevamente la información. No hay preguntas, entonces no fue, salimos temprano. Bueno, si no hay preguntas. Yo tengo una pregunta respecto, digamos, viendo los videos que has compartido. Hablas del hipotálamo y que digamos que todos los programas o todos los modelos que se han realizado correrían cuando uno corre el modelo de uno. Me queda como la curiosidad, es uno genera un modelo, un código, cuando lo pone a correr, ¿él interactúa con los demás o solo si yo lo pongo a interactuar con los demás? No, dice... Tú lo pondrías a interactuar con los demás, pero toda la interacción, para construir un hipotálamo, pues primero que todo, ubiquemos bien el hipotálamo, es algo que está en desarrollo, que ya está la base, digamos, fundamental, ya se sabe el camino, que hemos abierto y que ya hay universidades con las cuales vamos a comenzar a trabajar en esta dirección, ¿sí? Que están acá presentes. Y que hay unos proyectos que estamos desarrollando para crear 3 hipotálamos que creemos, uno en el sector eléctrico, uno en el sector industrial y uno en el sector de planificación regional. Para crear esos hipotálamos, el camino es que la única, pues primero son múltiples robots hablando, entonces cada robot lo estamos asociando a un problema, pero ahora que cada robot esté dividido en más algoritmos, sí, ese es el otro, pero digamos que por ahora a nivel conceptual tenemos macro problemas, pero problemas específicos que resuelve un robot completo, que a su vez está dividido, lo podemos dividir en muchos átomos, y ahora lo que toca hacer es ponerlos a hablar entre ellos. Entonces, el primer paso para construir un hipotálamo es tener los modelos. Si no tienes los modelos, no puedes hacerlo. Entonces, habría, para alguien que vaya a arrancar de cero, le va a tocar arrancar a hacer modelos. Es una tarea titánica. Ahí nosotros tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos los modelos y los estamos para los que ese es otro el proyecto global. Los que entran en el proyecto de hacer hipotálamos que implican compromisos y que implica trabajar investigación conjunta, básicamente, y de todas esas cosas nosotros podemos proponer algoritmos, poner los modelos matemáticos que tienen otra ventaja, que es que todos están hechos sobre OpTex y que la herramienta para construir esos hipotálamos pues es OpTex. El que no haya caminado por ese camino tiene todo el conocimiento para hacerlo, pero no tiene todavía la herramienta. Entonces, mientras hace la herramienta y mientras uniforma para que hablen los algoritmos fácilmente, sí, pues no, se puede hacer con cualquier tipo de programa que funcione. Si uno va y estudia, y los estudios son muy sencillos, la teoría de la dualidad y la forma como se comunican los modelos los modelos en una tecnología de gran escala. Entonces, sí, para poder hacerlos el hipotálamo, yo tengo que tener modelos y tengo que tener alguna herramienta que me los integre. Acá, en el proyecto que nosotros tenemos, pues ya tenemos la herramienta, que es OpTex, y tenemos los modelos hechos para esa herramienta. Por lo tanto, va a ser muy fácil, entre comillas, el fácil ponerlos a que sean comunes, a que se arme el hipotálamo. En ese proyecto, que lo llamamos por ahora Proyecto Atenea, no sabemos si lo podamos oficializar como Proyecto Atenea por problemas de nombre, de uso. Entonces, ahí puede entrar cualquier persona que esté interesada. Y hay unas normas y hay unas reglas. Y si le parece conveniente, es eso. Este curso va por otro lado. El curso es libre y tiene como fundamento OpTex.
Y ahora es importante que vean qué puedo hacer con Optex y hacia dónde va a ir el crecimiento de Optex a futuro. ¿Resuelve tu duda? Sí, sí, señor, sí. De pena, de pronto los que haya visto los videos de los hipotálamos y del proyecto Atenea como tal, entonces quería tener esa duda como tal del macro, de lo que se había mencionado anteriormente. Y otra pregunta, esta carpeta o esta que nos estás presentando ahí, ¿dónde ubicamos así como por subcarpetas la información de las 12-13 sesiones? No sé si eso ya está en el Dropbox o... En la inscripción, ustedes llenaron 2 inscripciones. Uh-huh. Sí, a mí me llegaron 2 correos. El curso completo, que es la inscripción. Y luego la inscripción a este conjunto de 12 o 13 sesiones que vamos a tener, o 14 sesiones que vamos a tener en los próximos meses, en los próximos mes y medio, que es el plan. De un profesor de una universidad hemos recibido solicitud de que lo hagamos más acelerado. Con los estudiantes de esa universidad, si están de acuerdo y que toca acelerar algo, no hay ningún problema. Porque lo que vamos a hacer son conversatorios, todos los conversatorios se van a grabar. Entonces, no tiene ninguna, pues un conversatorio llego y lo escucho. Lo malo es que el conversatorio no tenga preguntas, entonces, pues uno, si no hay preguntas, yo llego, entro y salgo. Entonces, lo mejor es que haya preguntas para que nos enriquezcamos. Y ustedes reciben la descripción del curso que yo les dije que tenía un error, que yo lo mandé esta mañana, pero que no corregí porque se perdió en uno de los ajustes. O hay un directorio Dropbox a este punto, Optex Optimizations Persistence. Entonces, cuando abren ese directorio Dropbox, ven varias cosas que tienen que ver. Lo que se sugiere es que lean este documento. ¿Sí? Y este documento les va a decir lo que deben hacer, de algunas cosas que deben hacer, de cómo está, yo lo tengo que revisar, lo estaré actualizando y les estaré diciendo, miren, ustedes van a tener siempre acceso a la raíz de la carpeta, la pueden bajar y tenerla en su máquina y bajar las actualizaciones cuando sean pertinentes. Y acá donde dice sesiones, Optex sesiones, aquí están los 2 grupos. El curso avanzado y el curso básico. Este es el que yo tengo que ordenar, y ya tengo 1, 2, 3, va en este orden, más o menos, aquí están los 12 tópicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto lo voy a poner de 1 al 12, lo voy a terminar de ordenar y le pueden poner fecha, 1 por cada día. Este para el viernes, este para el lunes, este para el viernes, este para el lunes. ¿Ok? Entonces busquen en la descripción, está la carpeta del Dropbox, la dirección a la cual deben para bajar toda la información. Para bajar el link de acceso que está siempre disponible en Dropbox. Ok, gracias. Ok. María Isabel, ¿tienes una pregunta? Hola, sí. Tengo una duda. Dime. Entiendo que Fazón lo tienen cargado, programado en Optex. Si yo quisiera trabajar sobre ese modelo y quisiera hacer las modificaciones, ¿cómo sería el trabajo? Estás hablando sobre Fazón, ¿cierto? Sí, Fazón. El modelo agrícola. Tenemos que hablamos los dos ya qué es lo que realmente tenemos. Tenemos mucha parte del sector agrícola, tenemos la misma filosofía de Fazón, no tenemos exactamente Fazón, pero tenemos los mismos conceptos y habría que verlo. O sea, pero básicamente porque nosotros hicimos planes maestros agrícolas. La alcaldía de Bogotá. Y el modelamiento es de cadenas agroindustriales con 2 niveles, con los mismos niveles de Fazón, la misma distribución del territorio, todo igual, básicamente.
Entonces, pero tenemos que mirar qué es lo que quieres y ver cómo se puede adaptar. Hay otra cosa que yo les sugiero, que se me pasaba a decirles. Las personas, yo creo que una forma de aprender es que cada persona se ponga como meta montar un modelo. ¿Sí? O trabajar sobre algo específico. Los que ya saben, pueden ser, y podemos mirar, porque llegar, por ejemplo, yo conozco Fasón, la cantidad de ecuaciones que tiene es fácil de... Pues primero tenemos que mirar cuáles de todas ya las tenemos. Lo que no tenemos y no hemos corrido nunca, por ejemplo, es la función objetivo de maximizar el excedente social, y eso no lo hemos corrido. Hemos corrido con un esquema diferente la función objetivo, pero toda la composición sí es la misma, la estructuración del modelamiento. Resuelve tu pregunta, podemos hablar de eso después. Vale, sí. Si tenemos una reunión ya privada para hablar más del tema. Vale, gracias. Ok, ¿otra pregunta? A la una, a las dos. Sí, Jesús, ¿cómo vas? Buenos días. Mira, es que pues yo recibí la licencia y demás para instalar Optex, pero me sale un error. Me dice que no tengo, o sea, que los usos de Optex no pueden ser encontrados y que contacte pues al que me suministró la licencia. Bueno, entonces, hombre, bueno, acá yo voy a ir al manual más importante de todos. Este es el manual más importante de todos ustedes. Y ese sí les pido el favor de que por favor lo tengamos en cuenta. Eso ya. Es una sola hojita. Este manual tiene tres hojitas. Así hay una de carátula, entonces ya me quedan dos. Y es el manual de reportar errores. Es muy simple, es simplemente porque, imagínense, o sea, como yo les digo, esto es una versión que yo, básicamente cuando entra gente y ahorita va a haber una acumulación de cosas, es que cuando entra gente a un grupo a trabajar, cuando entramos a trabajar con un nuevo equipo, con un nuevo cliente, inmediatamente lo que ya sabemos que va a ocurrir, porque es que eso ya lo sabemos, ya es que van a aumentar los errores. ¿Por qué? Porque pues, es imposible que nosotros hayamos navegado, que se hayan probado todos los caminos por los cuales puede pasar un text. Entonces, lo que debemos hacer es reportar los errores. Esto lo único que le pide es que identifique el error, o sea, ustedes tienen que entender ya cuando lo hayan leído. Entonces, si no sabe, entonces poner en, no, hay dos ejecutables, uno es Optex Standard, se maneja con dos grandes ejecutables o con dos grandes partes, la interfaz de usuario, el IDE y el ejecutable. Entonces, ¿a qué se requiere? Y esta es la parte más importante, que me digan, acá hay una clave que debe estar identificada por quién corresponde el error que me está notificando y me den la información. Y la mejor información es que capturen la pantalla y me digan, mira, me está pasando eso, yo inmediatamente sé, te lo corrijo y se lo corrijo a todo el mundo. ¿Ok? Quiero mirar porque puede ser un problema de instalación tuyo o puede ser un problema de algo aún hasta la licencia mal generada. Entonces necesito ver siempre, vean por favor siempre el manual de instalación de errores, que es lo que dice básicamente el mismo documento, es por favor lea el manual de instalación de errores, y eso sí se les pide. Y cuando el error sea urgente, que me llamen y me digan y me avisen, mire, eso es urgente, porque esto yo lo tengo direccionado en mi correo para que todos vayan a dar allá y yo los comienzo a atender y comienzo, pero si no sé que alguien va a perder la materia, porque no se le resuelve el problema, entonces pues va a perder la materia. Entonces, lo mejor es que me digan a mí que el problema está ahí. Voy a poner acá mi WhatsApp y a lo mejor creamos un grupo de WhatsApp, pero el grupo de WhatsApp no me atrae mucho porque en el grupo de WhatsApp todo el mundo pone cosas y yo después nunca encuentro nada. Casi que prefiero, más vale, esto no, el Skype no lo estoy viendo. Tengo que revisar eso y pensar si es el WhatsApp, pero lo mejor sería el mail y llamarme.
¿Está claro? Listo, señor, muchas gracias. Repórtame eso y se te cura inmediatamente. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el viernes. Espero que me pongan trabajo de mandarles todas las licencias y de que ustedes instalen para que todos ojalá lleguen el viernes con una, todos homogéneos, corriendo ya lo que van a encontrar en la instalación. Es que ustedes deben ser capaces de correr un determinado programa que se llama el BLP. Y entonces yo tengo que verificar que está corriendo. Entonces, básicamente, ahí ya están listos para que ustedes puedan navegar sobre ese caso. Luego se les dará el BRP MIM, otra aplicación para que puedan jugar con ella. O sea, de una vez ya pueden hacer eso. Se les recomienda que bajen la versión de GAMS Demo para que puedan ver los códigos cuando comiencen a trabajar, simplemente, pero... Y yo estoy esperando una reunión con Ample a ver si nos da uso de una licencia pues, con más holgura durante todo el curso. O sea, y no durante todo el curso, durante unos 6 meses. Para que ustedes ya puedan correr modelos grandes, porque es que las licencias demo no les dejan correr modelos grandes. A las universidades que estén interesadas en que se les monte un servidor, entonces hablan conmigo y abrimos un proyecto y un grupo orientado a montar un servidor, que esa es una alternativa que se puede hacer, o sea, que la universidad tengan acceso a un servidor de la universidad, todas las personas que están vinculadas a este curso por la universidad. Eso es relativamente fácil de montar. Y yo ya haríamos una reunión especial para y el material de lo que tienen que hacer ustedes para poder montar. Que lo mínimo es poner una persona responsable de que se monte el servidor y de que esté al pie de hacerlo. Pero eso libera también todo el uso de licencias. O sea, que se pueden utilizar las licencias de la universidad para correr cosas. Es posible que yo ponga un servidor... Pero en este momento no tengo servidor, pero estoy pensando en... Pero tampoco lo puedo poner, pues tendría que darle muy baja prioridad. Pero para lo que van a correr en una semana se puede mirar. Pero entonces esa parte es importante. Que bajen demo, eso se les sugiere que bajen GAMS. Es lo que se sugiere que bajen para trabajar. No vayan a correr, él corre la versión... Sí, y tengo que verificar acá con la persona que está, los cambios que le hicimos hacer para que corriera, porque es que estrictamente lo que van de allá no corre y no sé si tengo los cambios hechos. Voy a revisarlos para dárselos para que les corra la primera versión de C y lo subo. Y, bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, nos vemos entonces el viernes y nuevamente para mí es un gusto que ustedes estén tomando el curso y de mi parte tienen todo el compromiso para ver que sea exitoso. Feliz rato. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Bien, gracias. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Saludos a todos. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.